¿no? Han puesto sobre la mesa. Yo creo que es el favor mayor que desde el cristianismo podemos hacer a esta revolución y a la humanidad entera. Nosotros venimos de una tradición que tiene profetas, y los profetas y los reyes, en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo en la persona de Jesús, siempre están en tensión, pero no en una tensión destructiva, no es una relación de ir a dañar al otro, o ir a entorpecer un proceso, o ir a dificultarlo, ni mucho menos sabotearlo, sino que es una actitud de purificación. Es una actitud que, bueno, yo ahora citaré al obispo Pedro Casaldáliga, ¿no? Era Casaldáliga, también catalán, que está en Brasil, como muchos saben, teólogo de la liberación. Él dice que para un cristiano solamente hay dos absolutos. Y eso es un poco sorprendente porque uno dice, hombre, no, para un cristiano habrá un absoluto. Dios es uno, ¿no? Serán tres en la Trinidad, y de esto voy a hablar un poquito más por la tarde, porque creo que es muy importante para enraizar la relación entre teología o fe y política, pensar que venimos de una tradición, las cristianas y los cristianos, que habla de Dios como comunidad. Entonces, esa dimensión social, eso, sin eso el cristianismo no puede prosperar. Pero eso ya lo trato por la tarde. Ahora regreso a Pedro Casaldáliga cuando dijo dos absolutos. Uno se queda sorprendido y dice, pues ¿cómo es eso? Uno, porque es Dios, ¿no? Pues Pedro Casaldáliga dice, no, hay dos absolutos, Dios y el hambre. El hambre. Entonces, con eso ya nos está indicando este teólogo de la liberación que de ese Dios no podemos hablar si no es históricamente. Históricamente, no de cualquier manera, sino al lado, bueno, pues lo mismo que nos dice Mateo 25, ¿no? Ese examen, ese juicio final, ¿a qué va a ser? Usted fue a la iglesia el domingo, eso no dice ahí, ¿no? El texto del Evangelio. Usted dijo Jesús, Jesús, pues tampoco dice eso ahí, ¿no? Sino que pregunta, usted dio el pan al hambriento, dio el agua al sediento, fue a visitar al prisionero, fue a vestir al desnudo. Eso está clarito en el Evangelio. Ese es el criterio, no uno de los criterios, es el criterio. No hay otro para el cristiano. Y ahí se enraiza la teología de la liberación y ahí se radica también ese compromiso social y político necesario para la cristiana y el cristiano. Entonces, desde ahí es donde Pedro Casaldáliga dice dos absolutos, porque si no, si decimos solamente Dios, ahí se nos cuela pues, todo el espiritualismo que ya han hablado uno de los relatores. Pero al mismo tiempo yo quiero destacar Dios y el hambre, pero no Dios el hambre y Chávez, por ejemplo. Es decir, cualquier líder político, incluso el líder político de este país, tiene que ser relativizado por una persona cristiana, porque es, como digo, el favor más grande. Esto no es en negativo, esto no es destructivo, esto es constructivamente, es el favor mayor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque esa construcción del sujeto revolucionario no puede ser un sujeto alienado, no puede ser un sujeto que cambie un líder por otro, aunque un líder sea mucho más positivo que el otro. No se trata de tener otra vez una pirámide, aunque arriba de la pirámide esté una persona pues, que te hace favores en lugar de destruirte. El cristianismo es mucho más radical y lo que habla es de la horizontalidad, horizontalidad absoluta. En Dios mismo hay una horizontalidad y esa no la hemos comprendido aún, porque entendemos la Trinidad como si el Padre fuera el que manda y ahí están el Hijo y el Espíritu haciendo lo que el Padre les dice. Eso no es así. En la teología trinitaria eso no es así, pero eso cuesta tanto de que lo entendamos que vamos a montar otra vez una jerarquía en la Trinidad. Y anda, tenemos ahí el Padre que manda y los otros que obedecen, ¿no? Pues eso no es así en la Trinidad. Pero claro, si no es así, ¿cómo es? Porque ustedes me dirán, no, pero usted es monja benedictina y en su comunidad ha sido manda la abadesa. Pues sí que manda la abadesa, pero esto no es, no debería ser así. Es decir, que deberíamos también, en la, sea esto yo hago la crítica para afuera y para dentro, ¿no? Y yo soy católica y dirán, hombre, los que no lo sean, pues vaya a hablar usted al Vaticano de eso, ¿no? Pues sí, también voy a ir, porque de eso se trata, ¿no? De tomar conciencia de qué fácil es para la persona dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de cualquier núcleo humano, ir a buscar esa cosa piramidal, ir a buscar ese líder o esa persona que pueda, entonces, decir, guiar en ese sentido, pues más paternalista. Yo creo que, insisto, siempre en positivo, en la misión profética de los cristianos y cristianas en Venezuela y en todo el mundo, es siempre de creerse que es posible organizarnos como colectivo humano sin esa verticalidad, sin esa jerarquización, sino con una real horizontalidad que es la propia del testimonio de la comunidad cristiana. Hoy quisiera agregar una cosita. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad y espiritualidad,